Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase. Es Alteraciones del Crecimiento, Talla Baja. Eh, por favor, ¿se me escucha bien? Quiero, Quiero saber si se me escucha bien, por favor. Ah, sí, se escucha, doctora. Sí, se escucha. Ah, muchas gracias, doctor. Bueno, la definición de talla baja es: ¿Cómo se define talla baja? Cuando la talla para la edad está por debajo de dos desviaciones estándar o por debajo o menor del tercer percentil. ¿Qué cosa es talla baja? Es un retraso en el crecimiento lineal. Es un niño o una niña pe pequeño para la edad. O sea, lo que está baja es la talla para la edad. En cuanto a la epidemiología, el 2.5% de la población en el mundo es talla baja. Y hay 144 millones de niños menores de 5 años que son de talla baja. Hay un estudio de crecimiento de niños de, de Utah, Estados Unidos, encontró que solo el 5% de los niños con talla baja tienen un problema endocrino solo el 5% tiene problema endocrino. El 25% de los niños con talla baja viven en países con ingresos bajos. O sea, en los países de ingresos medios o ingresos bajos hay mayor cantidad de niños con talla baja. En un estudio de Carquinen y colaboradores, eh, se incluyó 785 niños. Y encontraron que, como causa etiológica de talla baja patológica, eh, 20% son síndromes, 16% son desórdenes orgánicos, 12% deficiencia de hormona de crecimiento, 9% son niños pequeños para edad gestacional que no recuperan su crecimiento, no, no recuperan su promedio de, de peso para edad o talla para edad hasta los 4 años son niños que no recuperan y el 5% son displaces esqueléticas. Entonces, cuando uno habla de talla baja patológica, eh, hay que diferenciar cuando uno define lo que es eh, talla, baja, <coughs> talla baja de variante normal. Eh, dentro de las variantes normales está la talla baja familiar y el retardo de crecimiento constitucional. En estos casos o en estas eh, dos variantes normales, eh, la talla baja está por debajo de menos dos de deviaciones estándar, pero solo es entre menos dos y menos de tres deviaciones estándar. Cuando uno habla de una talla baja patológica, todos los niños están por debajo de menos de tres deviaciones estándar. Esa es la diferencia entre la variante normal en la cual solo es entre menos 2 y menos 3, y la, varian y la talla baja patológica, en la cual la talla baja está por debajo de menos 3 desviaciones estándar. sí Entonces, ¿cómo se mide la talla en los niños? En los niños que son menores de dos años, hay que medirlos con el niño echado, o sea, en decúbito, ¿no? Hay unos tallímetros para niños pequeños. Eh, en los mayores de dos años se mide con el niño de pie, ¿no? eh, estando de pie en el tallímetro. Y las gráficas que se usan para determinar la talla para edad, eh, en los menores de dos años se usa la gráfica de la Organización Mundial de la Salud, que salieron en el 2006. Y de dos a 19 años se usa la gráfica del CDC, que salieron en el 2000. ¿Cuáles son las diferencias entre estas gráficas? En la gráfica del sí, solo se cogió um, niños de Estados Unidos y Canadá. Uh, y este, en cambio la de Organización Mundial de la Salud se cogieron de seis continentes y se incluyó eh, en gran medida los niños con lactancia materna exclusiva. Entonces, por eso que eh, los niños de... Dos años, menor de dos años, se usa la gráfica de la Organización Mundial de la Salud, que salieron publicadas en el 2006. En cambio, en los niños de 2 a 19 años se usa la gráfica del CDC, que salieron en el, el año 2000. ¿Cómo se define velocidad de crecimiento? Que esto es una cosa importantísima para ver, <coughs> por ejemplo... Si los niños de 4 a 10 años eh, crecen o tienen una velocidad de crecimiento menos de 4 centímetros por año, entonces tienen problema de crecimiento. ¿Cómo se define velocidad de crecimiento? Es el aumento de la talla por unidad de tiempo y se expresa en centímetros por año. Esto es un cuadro que está en el Nelson, en el último Nelson, y se ve la velocidad de crecimiento. Entonces acá vemos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. En la infancia, del nacimiento hasta el año, el niño crece 24 centímetros el primer año de vida. Digamos que un niño promedio nace con una talla de 50, que es el promedio normal, al año debe medir 74. ¿sí? Eh, entre el año y los dos años, eh, tiene que subir de talla 10 centímetros por año. Y de los dos años a los tres años tiene que subir 8 centímetros por año. En los niños eh, de 4 a 10 años, el, la velocidad de crecimiento es 6 centímetros por año. Generalmente desacelera antes del inicio de la pubertad. Pero la, la talla eh, no crece o no cruza los percentiles. En la adolescencia, la velocidad de crecimiento, el crecimiento de los adolescentes tiene una, fa, una imagen, una forma simoidea. Eh, en esta adolescencia hay un spur de crecimiento, una velocidad de crecimiento que da lugar que, eh, que a que estos adolescentes eh, tengan lugar un 15% de la talla de un adulto. O sea, esta velocidad permite que tengan el 15% de la talla del adulto. La velocidad de crecimiento en talla en las mujeres es 8 centímetros por año y en los hombres es 10 centímetros por año. En los adolescentes crecen, eh, o sea, suben de talla en las mujeres 8 centímetros por año y en los hombres 10 centímetros por año. Ah. Pero lo que define la talla, en la, eh, digamos en el 80% de casos, es el potencial genético, potencial genético, ¿no? Uh, y este, y, y como hemos dicho, las variantes normales es el 80% de los niños con talla baja. Entonces, cuando uno ve a un niño con talla baja en una consulta, lo primero que uno tiene que preguntar es ¿Qué talla tiene la mamá? ¿Qué talla tiene el papá? Porque de acuerdo a eso ustedes pueden definir la talla final del niño, ¿no? El potencial genético es 80% define la talla. Entonces uno puede sacar, eh, digamos en los niños eh, esta esta operación, si uno suma la talla materna más, te, más 13 centímetros más la talla del padre, esto lo suma y lo divide entre dos puede encontrar la talla final de los niños. En cambio de las niñas, eh, la operación es talla materna más talla del padre, menos 13, todo sobre dos, da lugar a la talla final de una niña. Eh, generalmente, estas operaciones pueden eh, permitir 8 centímetros hacia arriba y abajo de este valor, no pues se puede eh, estar dentro de este rango. Estos este cuadros están en el curren, el curren pediátrico en el último año. Y acá dice causas de talla corta, talla baja. Eh, hay las variantes normales, que les he dicho que es el 80% de los casos de talla baja. Es, las variantes normales son la talla baja familiar y el retardo de crecimiento constitucional. Son variantes normales. Y las, y las patológicas. Es eh, de, varias, de varias causas. Una causa es endocrina, problemas endocrinos, y en primer lugar tenemos la deficiencia de la hormona de crecimiento, que puede ser hereditaria, puede ser idiopática, con y sin eh, anormalidades asociadas de la línea media del sistema nervioso central. Y la forma adquirida, que puede ser transitoria, llámese la talla baja por alteración uh, psicosocial, lo que, se lo que se llama el enanismo uh, de, de, de privación, ¿no? Y la causa orgánica, que puede ser tumores, irradiación del sistema nervioso central, infecciones o traumas, ¿no? Estas son causas de deficiencia... de la hormona de crecimiento. Pero también hay eh, causas de resistencia a la acción de la hormona de crecimiento resistencia en estos casos este hay hormona pero no, no funciona y generalmente son pacientes con talla baja mucho más severa y que incluso responden poco no, o, o, o no responden a la hormona de crecimiento cuando uno le da este eh, inyectables no no responden o responden poco también hay deficiencia de lo que es el factor de crecimiento como la insulina tipo 1 que, eh, que estimula o que esta hormona favorece también el crecimiento. Otra causa de eh, talla baja de causa endocrina es hipotiroidismo. Incluso se, eh, se, se debe hacer pruebas de tiroides antes de hacer pruebas para determinar si hay deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, este, eh, porque para determinar si hay deficiencia de hormona de crecimiento, uno puede hacer este estímulos para secretar hormona de crecimiento, y eso lo vamos a hablar después. Pero antes de hacer estos estímulos para aumentar la secreción de hormona de crecimiento, uno tiene que primero hacer descarte de hipotiroidismo. Otra causa de endocrina. De eh, talla baja es eh, exceso de cortisol, porque así se da en los casos de enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. Eh, en casos de diabetes mellitus, pobremente controlada, y también en sedo, hipoparatiroidismo y en raquitismo. Entonces, son estas causas endocrinas que dan lugar a talla baja. Otra causa de talla baja es retardo de crecimiento intrauterino. Así tenemos anormalidades fetales intrínsecas, llámese desórdenes cromosomales. También hay síndromes como el Russell-Silver, el Nunan, el Blue y Cornelia de Lange, el Coquei. Todos estos son síndromes que dan eh, talla baja. Uh, también infecciones congénitas como el TORCH ¿no? también dan talla, talla, causas de talla baja. Anormalidades de la placenta. Anormalidades maternas durante el embarazo, llámese desnutrición de la madre gestante, llámese ingesta de tóxicos, drogas, ¿no? Uh, y también otra causa de talla baja es errores innatos del metabolismo. Otra causa de talla baja son enfermedades intrínsecas de los huesos, ¿no? Las displasias esqueléticas. Eh, desarrollo desorganizado de los cartílagos y componentes fibrosos del esqueleto. Otra causa de talla baja es talla baja asociada a defectos cromosomales. Cuando es autosómicos, ahí tenemos síndrome Aquí de Down, este, síndrome Prader-Willi y también este, defectos cromosomales ligados al sexo, como el síndrome de Turner, ¿no? que es la XOM también causa de talla baja ten, tenemos enfermedades sistémicas crónicas, defectos congénitos, cáncer y talla baja psicosocial lo que decíamos la, el enanismo por deprivación. Entonces, hay problemas de huesos, ¿no? que dan talla baja, problemas cromosomales, ¿no? Down, el Prader-Willi, Turner, enfermedades sistémicas crónicas como problemas respiratorios, cardíacos, renales, gastrointestinales y problemas de talla baja o problemas psicosocial y lo que se llama el enanismo por deprivación. Estos pacientes son pacientes que, aunque tengan... Eh, se, eh, estos pacientes se ven, por ejemplo, en los niños abandonados, los niños que estén en albergues e instituciones, que a pesar que, que tengan... Uh, o, que, o que se les ofrezca una buena alimentación, eh, eh, el, el crecimiento es bajo y lo que se ve en estos pacientes es que eh, hay unos que tienen um, disminución del nivel del factor de crecimiento como la insulina, factor 1. Uh, pero en estos casos no está, no está indicada la, la hormona de crecimiento, sino que en estos casos lo que está indicada es el soporte social. Parecería ser que cuando uno a estos pacientes le da un soporte emocional, un soporte eh, social, pues este, mejora pues, el, el crecimiento. ¿no? Esto está en el Nelson. Eh, Nelson considera como causas de talla baja. Variaciones normales, que son el 80%, y dijimos que ahí está la talla baja familiar, el retardo de crecimiento constitucional, y Nelson considera también un, una pubertad retardada. También condiciones sistémicas, ¿no? O condiciones nutricionales, gastrointestinales, como condiciones sistémicas. Tenemos malnutrición, tenemos enfermedad celíaca, el síndrome de intestino irritable. ¿No? Condiciones genéticas, eh, todos los síndromes, síndrome de Turner, síndrome de eh, Prader-Willi, el síndrome de ausencia del 22Q, eh, trisomía 21, ¿no? el síndrome de Down, y displasias esqueléticas, alcondroplasia, el haploinsuficiencia, S-Y-O-X, y osteogénesis imperfecta, o sea, problemas genéticos. Displasias esqueléticas, causas de talla baja. En condiciones endocrinas, como ya dije, hipotiroidismo, deficiencia de hormona y crecimiento, diabetes mellitus, pobremente controlada, diabetes insípida, pobremente controlada, enfermedad metabólica ósea. Acá tenemos requitismo, hipofosfatasia, exceso de corticoles, cortico glucocorticoides, perdón y eh, causas psicosociales, ¿no? Otra vez el enanismo deprivacional es una causa importante, de, también de, de talla baja. Condiciones renales, sobre todo eh, enfermedades renales crónicas como acidosis tubular renal, en cual el grado de acidosis no va correlacionado con el grado de retardo de crecimiento. Síndrome nefrótico es una otra causa de talla baja. Entonces eh, en causa de talla baja también podemos eh, clasificarlas como de inicio prenatal, ¿no? Inicio prenatal que puede ser causas maternas y causas fetales. Causas maternas tenemos desnutrición, una causa importante de talla baja en los niños en la causa de madres desnutridas, consumo de drogas tanto drogas legales como ilegales, eh, complicaciones. Eh, en las pacientes que hacen toxemia, diabetes del embarazo, hipertensión. Y en causas fetales tenemos la genética, ¿no? Que es importante. Los eh, pacientes dismórficos, los, los oh, pacientes que tienen infecciones como TORS, ¿no? Eh, en lo que es TORS, en los últimos años, eh, se ha visto un aumento tremendamente de sífilis congénita, ¿no? Eh, en, y con alta también este morro y mortalidad, sobre todo se hace en neurosífilis. ¿no? En causas fetales también tenemos displasias esqueléticas y defectos hormonales. En causas de talla baja de, de inicio postnatal, cuando ya el niño, el neonato, post... en la infancia en la adolescencia tenemos causa de talla baja desnutrición no desnutrición eh, los niños por ejemplo en las primerizas que que o no dan leche materna o o no hay forma que aprendan cómo dar una buena fórmula o son madres que tienen miedo que no le que no ha, no arrancan una buena alimentación complementaria a los seis meses y solo les dan leche hasta los dos años entonces cuando hay eh, problemas de nutrición uh, de todo tipo, y no solo de nutrición por macronutrientes, sino uh, de nutrición por uh, déficit de micronutrientes, lo que se llama actualmente el hambre oculta, entonces todo eso da talla baja. Y eh, a nivel mundial, dos tercios de la población son eh, desnutridos y por lo tanto la eh, desnutrición... Este, eh, da, da lugar a talla baja eh, otra causa de talla baja en el postnatal hay depresión materna ¿no? infecciones como VIH, tuberculosis diarreas, problemas hormonales ya hemos hablado, hipotiroidismo deficiencia de hormônio, crecimiento, hipercortisolismo enfermedades sistémicas gastrointestinales, cardíacas respiratorias enfermedades sistémicas en lo que es respiratorias tenemos este, asma, a fibrosis quística, eh, problemas pulmonares crónicos y cardíacas, todas las cardiopatías eh, congénitas. ¿no? En lo que es cardíaca, este, el, el hecho de tener hipoxia tisular o cuando el gasto cardíaco está aumentado o el metabolismo energético está aumentado, como en las cardiopatías congénitas, todo, hace, todo eso hace que el crecimiento sea bajo no lento en enfermedades pulmonares crónicas como asma uh, fibrosis quística que son enfermedades pulmonares crónicas también este el, el, el hecho del metabolismo energético aumentado hace que los niños no crezcan bien encima que fibrosis quística tiene una serie de problemas pulmonares y eh, problemas de mala absorción crónicos que no permiten, un, un, son niños desnutridos con talla baja, ¿no? Deprivación psicosocial ya hemos mencionado como causa de talla baja. Y eh, como hemos dicho, variación normal está en el 80%, llámese talla baja familiar, retardo de crecimiento constitucional. eso es la variación normal, causa de talla baja. Y el resto... Eh, tenemos causas primarias, acá está la genética, pequeños paridad gestacional y displaces esqueléticas como causas primarias, que más o menos viene a ser el 5 por, perdón, 15%. Y causas secundarias tenemos entre el 5 y el 10%, que son las causas endocrinas. Entonces, prima, primarias son genéticas, displaces esqueléticas, pe, eh, retardo de crecimiento intrauterino, y secundarias generalmente son endocrinas. ¿No? Pero también hay una talla baja idiopática que no, que no entra en las definiciones anteriores y se considera como talla baja idiopática. Por ejemplo, Cayetano Heredia, en el año 2020, hizo un trabajo sobre talla baja y, y determinó que el eh, Lima, talla baja de los niños era alrededor del 15%. Eh, pero, eh, pero de estos niños con talla baja el 50% eran talla baja idiopática, o sea que no se llegaba a encontrar una causa, una causa y los clasificaron como talla baja idiopática, ¿no? que no había una causa. Eh, talla baja idiopática son niños con talla baja por definición que tienen una talla menos de dos deviaciones estándar, tienen una historia familiar de talla baja en el 60 o no, 90% de los casos se ve más en varones tienen una pubertad retrasada uh, se llama idiopática porque no hay ausencia de patologías e infecciones por lo tanto se llama idiopática no hay una causa de una patología o de una infección no hay causa y acá para diferenciar entre lo que es una talla baja familiar que es esto una talla baja familiar y un retardo de crecimiento constitucional, ¿no? Entonces eh, en lo que es estos criterios vemos que la talla de los padres eh, en lo que es talla baja familiar es baja, puede ser en uno o en ambos padres talla baja familiar, eh, los padres son bajos en uno o ambos. Cuando hay retardo de crecimiento constitucional no necesariamente eh, son bajos y la mayoría eh, tienen padres de talla promedio en talla al nacer tanto en talla familiar como en retardo de crecimiento constitucional los niños nacen con talla normal el crecimiento hasta los dos o tres años es normal este en talla baja familiar es normal pero comienza a, a decrecer este apenas nace y a partir de los tres años este estos comienzan a eh, buscar el, el percentil objetivo de su talla determinada genéticamente y eh, comienza ya con una velocidad de crecimiento normal. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional, este, hasta los dos o tres años, el, la, la velocidad de crecimiento es lenta. Tanto en edad ósea como en el inicio de la pubertad, en talla baja familiar es normal. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional le da ósea y el inicio de la pubertad son retardados, ¿no? En lo que es talla del adulto, en la talla baja familiar, son bajos, como toda la familia, ¿no? Talla baja familiar, eh, la talla final es baja, igual que el promedio de la familia, que es talla baja. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional, la talla final del adulto de estos pacientes son normales. Talla de la luz del adulto es normal. Eh, la talla final eh, en adulto es normal cuando hay un retardo de crecimiento constitucional. Esas son las diferencias. Entonces, acá vemos una una gráfica. Esto salió de un, en un una bibliografía de medescape, ¿no? Ustedes pueden entrar a este, medescape tiene una, a, una, una bibliografía buena sobre talla baja. Entonces acá va a ser una gráfica en la cual esta es la edad, de los 3 a los 18 años, esta es la edad, y esta es la talla, 100 y 1,50 metros. Y ustedes van a ver esta gráfica. Como la línea oscura, si ustedes me siguen con el puntero, ¿se ve el puntero? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, este, acá, este, la línea oscura es la talla media, la talla promedio normal de una población. Este, la talla promedio, el 50%, ¿no? La talla promedio. Este es más dos deviaciones estándar, positivo, ¿sí? Que viene a ser el, el 97 percentil en lo que es las curvas o la gráfica del CDC. Y acá está eh, menos dos deviaciones estándar, que es esta línea, ¿no? Mm, naranja, puede ser. Naranja, esta línea que está en menos dos deviaciones estándar que viene a ser el tercer percentil en las curvas o en la gráfica del CDC. Entonces, cuando uno tiene una talla, una talla baja familiar, este, vemos, como hemos dicho en la definición, que la talla baja familiar, los niños salen con talla normal y a los dos o tres años ya comienzan a eh, unirse al... Percentil objetivo, o percentil objetivo o percentil determinado genéticamente eh, eh, para, para la familia, ¿no? Entonces este, el niño comienza a, a disminuir su velocidad de crecimiento, pero a los dos o tres años, que ya alcanza su talla determinada genéticamente, eh, la velocidad de crecimiento se hace normal y sigue su crecimiento eh, paralelo al percentil determinado genéticamente. Entonces, al final, la talla baja es, eh, la talla eh, de adulto es baja, como hemos dicho, la talla baja familiar, en estos niños que comienzan con eh, talla, con que, que tienen familia con talla baja, eh, a los tres años ya escogen o, o, se, o se ponen en el percentil determinado genéticamente y a los tres años comienza una velocidad de crecimiento normal, pero crecen paralelo al percentil determinado genéticamente, de tal forma que en adulto, eh, la talla final de adulto viene a ser talla baja como el promedio de la familia, o sea, queda como talla baja. En cambio, en los que tienen retardo de crecimiento constitucional, igual, nacen con talla, norm talla normal al nacer, a los, do, a los tres años comienza un retardo de crecimiento, la velocidad de crecimiento se hace baja, pero cuando ya llega a la pubertad o cerca a la pubertad, comienzan a, a entrar a la percentil de eh, promedio de crecimiento normal, de tal forma que en adulto alcanza su o, talla de adulto igual que el promedio de la población normal. ¿No? Esa es la diferencia. Y acá lo vamos a ver mejor. Esta es una gráfica del CDC. Este es este, eh, edad en años. Estos son el, el peso, peso para edad. Y esta es talla. Y la edad en años, ¿no? Entonces tenemos uh, 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 edad en años, hasta los 20 años. Y la talla, ¿no? Entonces, el niño que tiene eh, talla baja familiar, ustedes ven um, lo, los circulitos, lo siguen. Entonces, este comienza a uh, talla baja, pero uh, si vemos acá el 50 percentil, uh, ¿me siguen acá? En la, este, la línea se supone que es la más oscura, pero este es el 50 percentil, ¿sí? Y este, el, el niño con, con, con familia de talla baja uh, comienza a determinar su percentil eh, genético este, a los tres años, después comienza a la velocidad de crecimiento normal, pero persiste en el percentil eh, determinado genéticamente y su talla uh, de adulto sigue siendo... Uh, baja, ¿no? La talla final de adulto sigue siendo baja, ¿no? Este es el promedio y ellos quedan como talla baja. En cambio, el retardo de crecimiento constitucional comienza abajo, pero antes de la pubertad ya comienza a acelerar y termina como talla promedio normal, ¿no? Este es este, este es, eh, para ver retardo de crecimiento constitucional. El retardo de crecimiento constitucional este, ...comienza a desacelerar a los dos o tres años... ...pero antes de la pubertad, a eso de los 10, 11 años... ...comienza a acelerar el crecimiento... ...y eh, a los, uh, uh, cuando llega a ser a, a, adulto... Este, ...tiene una talla promedio normal, ¿no? Esta es la diferencia. Entonces cuando uno evalúa a un niño... Es importante la anamnesis, ¿no? el, examen, el examen físico, los anales para llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? En la anamnesis es importante la historia familiar, cómo es la, la talla del papá y de la mamá. Hay que ver la velocidad de crecimiento. Esto es importante, la velocidad de crecimiento, sobre todo en los niños que se les hace el CRED, que es el, la evaluación de crecimiento, de peso, talla, desarrollo neurológico. Y, y estas gráficas o esta uno puede determinar en qué en, en qué mes o en qué año este se ha desacelerado la, el crecimiento o ha detenido el crecimiento y uno puede terminar hacer un estudio porque tiene eh, velocidad de crecimiento baja, ¿no? También hay que preguntar sobre el uso de esteroides, hay que preguntarse si hay cambios visuales, si no ve bien de mal, sobre todo para problemas de hipófisis, enfermedades crónicas como asma, problemas respiratorios, problemas cardíacos, renales, gastrointestinales como enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. Ah, en el examen físico es importante eh, medir... Eh, Uh, los cementos superiores y los cementos superiores, este, inferiores. O sea, medir el tronco y medir extremidades, ¿no? Para ver si la talla es proporcional o desproporcional, ¿no? Eh, la, la relación entre el cemento superior y el cemento inferior debe ser uno. ¿Cómo, cómo se mide el cemento superior? Desde el, la punta del cráneo o la coronilla hasta la pelvis. Y el cemento inferior va de la sífisis púbica hasta, hasta el piso, ¿no? El paciente tiene que estar de pie. Entonces la proporción del cemento superior hacia el cemento inferior uh, tiene que ser uno. Si es mayor de uno, generalmente uno puede decir que es desproporcional y uh, el paciente generalmente tiene acondroplasia. Por ejemplo, en el hipolitonán, uh, nosotros, bueno, hay varios pacientes con acondroplasia que, que, que van continuamente al hospital y son, paci son pacientes incluso que salen en televisión y son enanitos, ¿no? Pero la mayoría son acondroplásicos. Eh, también hay que examinar características dimórficas, sobre todo para ver los síndromes, ¿no? Síndrome uh, Turner, ¿no? O síndrome Down. Eh, eh, evidencia de una enfermedad eh, en el examen hay que ver por ejemplo buscar enfermedades de fondo eh, si, si hay pacientes que tienen exceso de esteroides pueden tener estrías o fase de cuchinoide, no nosotros tuvimos en el hipólito una adolescente de 14 años 14 años que eh, ye, llevó llegó a ser eh, eh, o extrema o extrema eh, y por qué porque la madre eh, lo llevó a la farmacia no lo llevó a un médico durante un año durante un año porque tenía este dermatitis atópica entonces este ahí en la farmacia le daban corticoides no dexametasona y la adolescente habiendo comenzado de ser una adolescente normal llegó a ser obesa por por exceso de corticoides, no, dexametasona y una criatura de que solo el problema fue que la madre no no la llevó al médico y le dio dexametasona por un año cuando se hospitalizó oh, se hospitalizó porque tenía una infección en el tobillo y lo, lo llamativo, como ustedes ya se pueden imaginar, es la fase cuchinoide que tenía la adolescente. Tenía estrías por todos lados, uno le veía la cara, tenía estrías, le veía los brazos, el abdomen, parecía uno de esos abdomenes que uno ve en las gestantes ¿no? de nueve meses. Así tenía el abdomen, como que la piel se la habían estirado. O sea, uno puede ver. Eh, por examen físico este, completo cómo pueden haber, digamos, signos, ¿no? Eh, talla baja hay que buscar si la talla baja de los padres o los hermanos o los tíos, ¿no? Eh, también hay que ver el desarrollo puberal del paciente eh, y en qué estadio del, de la escala de TARN se encuentra, ¿no? Eh, entre los análisis o exámenes de laboratorio Auxiliares, tenemos que, eh, eh, bueno, usar las gráficas, uh, análisis de sangre, eh, un examen completo, un hemograma para ver si hay anemia, ¿no? Hay que ver, test de función tiroidea, eh, para ver sobre todo si hay hipotiroidismo, que es causa de, de talla baja, factor de crecimiento de insulina, eh, reacción, este, proteína C reactiva urea uh, creatinina, exámenes de electrolitos de examen de orina, uh, test de provocación para ver secreción de hormona de crecimiento en caso de deficiencia de hormona de crecimiento y también hay pruebas para ver exceso de corticoides. Imágenes en todo paciente que uno... Sospecha que tiene talla baja, uno tiene que hacer, de todas maneras, un, buscar en la ósea por una radiografía de la muñeca y mano izquierda, izquierda. Eh, hay que tomar una resonancia magnética del cerebro cuando hay características neurológicas que ameritan, que ¿no? Entonces, cuando uno hace una evaluación clínica de un niño con talla baja, eh, bueno, es importante la historia clínica, los antecedentes no, de la familia, eh, el embarazo, preembarazo, sobre todo si la adolescente o la madre ha sido desnutrida, ¿no? En el embarazo ya hemos dicho todos los factores maternos y los factores eh, fetales, ¿no? Causas maternas, causas fetales. Es importante la talla de los padres antes de que hacer cualquier estudio de laboratorio, imágenes. Lo más importante es talla de los padres, ¿no? Este, patología de la familia, si es que ha habido o, o, talla baja en la familia, alteraciones óseas, enfermedades genéticas o endocrinas. Es importante el peso y la talla de nacer del niño, ¿no? Patón de, de crecimiento, del nacimiento, es importante ver las, las gráficas, ¿no? En CRED tienen, y eso es fácil, así como tienen el carnet de vacunas, en ese mismo carnet se ve... Este, el, la velocidad de crecimiento, el crecimiento hasta los cinco años, ¿no? Y sobre todo preguntar en la familia, el ambiente psicosocial, si hay este, madre deprimida, ¿no? Depresión materna o psicosis en la familia o problemas de conducta, o sea, todo eso altera eh, el ambiente psicosocial y que pueden contribuir a la talla baja. En lo que es el examen físico, es importante evaluación antropométrica del, del paciente, no solo el peso, la talla, sino también el perímetro craneano, ¿no? Es importante. Y circunferencia brachial, ¿no? Evaluación antropométrica completa. Evaluación del desarrollo puberal de acuerdo a, la, a, a los grados de Turner o la, la clasificación. La proporción de los segmentos corporales, hemos dicho que el segmento corporal superior sobre el segmento corporal inferior debe ser igual a uno. Si es mayor de uno, uno debe pensar en displasias esqueléticas como condroplasia Anomalías dimórficas pueden ayudar a determinar síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Tarn. El síndrome de Tarn es clásico. Son niñas pequeñas, mujeres, mujeres... Que, son, que tienen talla baja no relacionada a la talla de la familia. Uh, son niñas que tienen eh, cuello corto, cuello alado. Son niños que, son mujeres que tienen micronáctea, que tienen edema en las manos y en los pies y tienen eh, nevis hiperpigmentados múltiples. no Entonces, cuando uno ve a esta niña con micronáctea, eh, edema en las manos, en los pies. El cuello corto, cuello alado, nevis hiperpigmentados, microagnáctea, eh, y es una niña, y que la talla baja no está relacionada con la talla de la familia. Una de las cosas que uno debe pensar es: si no meterlo, lo primero que tiene que hacer es cariotipo. También hay que buscar anomalías de la línea media en la cara, ¿no? Este, llámese incisivo o incisivo único central. O, o este, labio leporino, este, hendidura palatina, o este, problemas oculares, ¿no? O sea, todos son anomalías de la línea media de la cara, ah, también test de campos visuales para ver si hay problemas de, de hipófisis, ¿no? Evaluar el crecimiento de la glándula tiroides. Sabemos que una aguda, una tiroiditis aguda o la tiroides de Hashimoto, es una, es una causa frecuente de hipotiroidismo y, por lo tanto, de talla baja. Eh, hay que evaluar membranas de mucosas por estomatitis ulcerativa, eso se ve en enfermedad de Crohn, y evaluar manos, sobre todo los dedos, eh, hay una característica de los metacarpianos que está, este, eh, chicos, y eso se ve en el síndrome de silver russell ¿Mm? Entonces, en lo que es laboratorio, eh, bueno, uno uh, para uh, determinar la uh, de eficiencia de hormona de crecimiento, este, ver el nivel de la hormona de crecimiento, el problema que la, el nivel de la hormona de crecimiento fluctúa mucho en el día, este, aumenta en el sueño, aumenta con el ejercicio, aumenta con la... Uh, hipoglicemia y para determinarla uh, para aumentar la secreción cuando hay deficiencia hay que hacerle los test provocativos con levodopa, clonidina adrenalina eh, insulina entonces este y, eh, cuando uno encuentra una deficiencia de hormona de crecimiento generalmente el nivel de la hormona de crecimiento si es menor de 10 nanogramos por mililitro uno puede uno oh, decide que es una deficiencia de hormona de crecimiento. Pero como es tan fluctuante el, el nivel de la hormona eh, en suero, uno eh, es mejor determinar el nivel sérico que va directamente relacionado con, con el nivel de la hormona de crecimiento y uno determina este nivel que es mucho más fácil, que es el factor de crecimiento como la insulina tipo 1 que da una certera sobre la deficiencia de la hormona de crecimiento. Eh, el otro que uno puede determinar es el nivel sérico del factor de crecimiento, el factor de crecimiento como es la insulina, unido a la proteína 3. Eh, y esto es mejor, sobre todo si el paciente es denutrido menor de 4 años, porque no se altera este, este nivel sérico. Entonces, si uno tiene un niño denutrido menor, menor de 4 años, es mejor pedir este nivel sérico. La otra cosa es que hay que pedir la de mano y muñeca izquierda para edad ósea. ¿no? Ya hemos dicho que es importante en pacientes que tienen, eh, eh, por ejemplo, si, si es un niño con talla baja familiar, la edad ósea es normal. En cambio, si es un niño con retardo de crecimiento, es una edad ósea retardada. ¿no? Cariotipo: si uno piensa en un problema cromosomal, Uh, por ejemplo, síndrome de Tarne, como he explicado, el síndrome de Tarne es este, alteración del cromosoma ligado a X, que la, el Tarne es XO. También hay que solicitar test de función tiroidea, ya hemos dicho que hipotiroidismo está ligado a talla baja, hemograma para ver si tiene anemia, velocidad de sedimentación, porque esto está aumentado en todos los pacientes que tienen problemas de eh, inflamación crónica. Este, vasculitis, por ejemplo, con la genopatía, problema este, inflamación crónica, enfermedad de Crohn. Esto está acelerado. Esa de orina, e e e e e e para ver función renal, ¿no? para ver eh, enfermedades renales crónicas que están asociadas también a talla baja. También hay que pedir electrolitos, ¿no? y calcio y fósforo, que todos esos van a determinar si hay una enfermedad renal oculta. Hay que pedir un examen de ese, sobre todo para medir grasa, y eso esto es importante cuando uno piensa que el paciente puede tener eh, fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar ah, crónica que va, es una alteración genética, la fibrosis quística, y que tiene alteración pulmonar, pero tiene mala absorción y da lugar a niños desnutridos y talla baja. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Uno puede... Eh, este, bueno, el diagnóstico de fibrosis quística se hace con el test de sudor, pero también como hay una insuficiencia pancreática extrínseca, est, eh, este, uno tiene que medir las grasas, ¿no? La otra es la determinación sérica de la transglutaminasa tisular que está alterada en pacientes con enfermedad celíaca. Se puede pedir una resonancia magnética del cerebro si hay hallazgos neurológicos importantes que pueden determinar que hay una alteración de la hipófisis. Por ejemplo, la displasia secto óptica es una alteración de hipófisis que va relacionada con deficiencia de hormona de crecimiento y todo en esos casos mejor pedir una resonancia magnética del cerebro. Enfermedad, hay que pedir una ecografía renal y cardíaca en pacientes con síndrome de Turner. Porque en el síndrome de eh, Turner, porque el síndrome de Turner hay eh, un riñón en herradura y eh, a, a nivel cardíaco hay una válvula órtica bicúspida. Entonces, eh, cuando uno tiene un síndrome de Turner, uno puede pedir ecografía renal y cardíaca y puede ayudar también para el diagnóstico. Este es un diagrama. Eh, esto, esto. Bueno, esto no está ni en Q. En... Bueno, este es un diagrama este, para determinar cómo ser un diagnóstico de talla baja proporcionada. Ya hemos dicho que talla baja proporcionada cuando es el cemento superior es igual al cemento inferior, ¿no? Esa es una talla baja proporcionada. Es igual cemento superior al igual cemento inferior. Esa es talla baja proporcionada. Entonces, cuando uno tiene una talla baja y no, y no hay estigmas genéticos, uno determina velocidad de crecimiento. ¿Cómo se determina velocidad de crecimiento? Es centímetros que aumenta de talla por año. Esa es la velocidad de crecimiento. Está normal, ¿no? Una velocidad de crecimiento normal. Nosotros decimos que es una talla, una variante normal. Y esto está incluido de la talla baja familiar y retardo de crecimiento constitucional, ¿no? Velocidad de crecimiento normal. Cuando la velocidad de crecimiento está baja baja uno puede medir el índice de peso para talla o el índice de masa corporal no el índice de masa corporal eh, el índice si es que está eh, bajo la talla eh, perdón si es que está baja el peso para talla o el índice de masa corporal está bajo eso se encuentra en pacientes desnutridos o de privación psicosocial o enfermedades sistémicas como hemos dicho respiratoria, cardíaca, gastrointestinales, renales. Pero si el peso para talla o el índice de masa corporal está normal o alto, eso básicamente son problemas endocrinos, llámese hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento, hipercortisolismo. Pero si la talla baja es desproporcionada, o sea, cuando, el, cuando la proporción de cemento superior sobre cemento inferior es mayor de uno, entonces en esos casos este, puede ser por problema solo de extremidades, solo extremidades, y ahí tenemos uh, discondrostosis, no, condroplasia metafisiaria o displasia epifisaria múltiple, no, cualquiera de estos problemas uh, esqueléticos. Pero si hay compromiso de tronco, más extremidades, o sea, todo, tronco y extremidades, uno tiene que buscar displasia espondiloepiciaria, endocomatosis múltiple, mucopolisacaridosis y raquitismo. En mi hospital hemos visto varios casos de mucopolisacaridosis, no una familia que tenía dos niños con mucopolisacaridosis, a lo último que yo conocía dos. Eh, de los dos que conocí, uno falleció y el último, bueno, hará unos cinco años que no lo veo. Pero hay casos de mucopolisacaridos, son niños enanos, perdón, talla baja y con múltiples alteraciones porque este problema de carbidatos complejos, ¿no? Hay cuatro tipos, la enfermedad de Harley, la enfermedad de Hunter, San Filipio y Morquio, ¿no? O sea, la mucopolisacaridosis. Y la otra es raquitismo. Entonces, en la talla baja desproporcionada hay que ver problemas esqueléticos, displaces esqueléticos. En la talla baja proporcionada, este, ahí tenemos pues, la, la causa más frecuente: es la variante normal, ¿no? que es la talla baja familiar, el retardo de crecimiento constitucional. Si tiene características dismórficas, hay que evaluar síndromes: ¿no? síndrome de carne, Down, Down uh, uh, Silver. ¿No? Hay, hay varias características dimórficas. Si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, problemas endocrinos, de diabetes o problemas de Cuchi, esos son, eh, son niños que tienen talla baja proporcionada y si no tienen comorbilidades hay que evaluar retardo de crecimiento intrauterino y evaluar alteraciones también del eh, factor de crecimiento como insulina tipo 1. Entonces, cuando hay... Deficiencia congénita y adquirida de deficiencia de hormona de crecimiento. Cuando es congénita, puede ser genética, asociada a defectos estructurales del cerebro. Llámese agenesia del cuerpo calloso, llámese la displasia secto-óptica, ¿no? Ahí yo les decía antes la displasia secto que es una uh, causa de deficiencia de hormona de crecimiento. Eh, la Uh, encéfalo, encefalo, encefalocele y, y la hidrocefalia, ¿no? Holoprosencefalia, encefalocel y la hidrocefalia, ¿no? Esas son causas genéticas. Y las causas eh, genéticas asociadas con defecto de la línea media facial, tenemos el labio leporino, eh, la hendidura palatina, eh, el incisivo único central, ¿no? Y el síndrome eh, Cornelia de Lange. ¿no? Todo esto son eh, causas de deficiencia de hormona de crecimiento. En causas adquiridas tenemos tumores de la hipófisis, ¿no? el cráneo faringioma, germinoma, tumores, tumores metastásicos, lesiones quísticas, radioterapia, quimioterapia, tramo cerebral. También tenemos eh, inflamaciones o infecciones dentro del cerebro o, o generalizadas como sarcoidosis, histiocitosis, meningitis tuberculosa, ¿no? Infiltraciones de metástasis, infarto de la hipófisis y deprivación psicosocial, que también deficiencia de hormona de crecimiento de causa adquirida. Acá tenemos una una paciente, una, una niña con, este, eh, con severa deficiencia de hormona de crecimiento o insensibilidad o resistencia, ¿no? Acá tenemos la, la hormona de crecimiento eh, favorece la lipólisis. Entonces, cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, hay una obesidad en el tronco. ¿no? Esto es una característica de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento que tienen talla baja. Tiene eh, obesidad central, truncal. Tiene eh, eh, la frente este, abombada, ¿no? una frente amplia, abombada. Un macizo facial eh, hipo, este, pobremente desarrollado. Un maxilar hipodesarrollado. Una micrognáctea, ¿no? Una este, este, un tabique, un tabique un tabique nasal cóncavo no eh, unas mejillas redondeadas no o sea es este eh, la, la, la frente la frente este, eh, abombada eh, la, el tabique la nasal eh, cóncavo la, las mejillas este, redondeadas, micrognatia y este, la mandíbula poco desarrollada y lo característico es la obesidad truncal. ¿no? Este es un niño con el síndrome de Nuna, eh, características faciales. Este es un niño que tiene hipertelorismo, o sea, separación de los ojos, hipertelorismo. Tiene tosis palpebral, párpado se le cae. Tiene implantación baja de oreja. Este es un niño de 7 años y de 18 años, pero es el mismo, ¿no? Ah, tiene implantación baja de orejas, ¿no? Acá la oreja y tiene las orejas por acá, ¿no? Implantación baja de orejas. Y tiene... Pectum excavado, ¿no? Pectum excavado. Sí, el, el, el tórax abombado, pectum excavado. ¿No? Estas son las características de síndrome de Nuno. Este es un fenotipo de un paciente con el síndrome de Silver russell Este, el índice de masa corporal está bajo. El índice de masa corporal está bajo. Y la cara tiene como un triángulo. ¿Por qué? Porque la frente está este, amplia, abombada. Y la cara es triangular, con una base en la frente y un vértice en la, la mejilla. Este, y aparente macrocefalia, pero sino que la, lo que pasa es que la frente es muy, eh, muy abombada. Es una cara triangular, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para, para dar hormona y tratamiento? Es porque la gran mayoría de los padres se, se preocupan más por el niño varón que esté de talla baja y no tanto por la mujer que esté de talla baja. Entonces van a la consulta y dicen. Eh, mi hijito es el más bajo de todas las toda la clases, ¿no? L los niños de su clase le llevan una cabeza, así que necesito eh, que le haga un tratamiento y le dé hormona de crecimiento para, para que crezca, porque claro, o sea, muchos vienen ya que han ido al Google y, y Google puede tener cosas buenas, pero tiene mucha basura. Entonces, este, hay padres que vienen que de frente, de frente quieren hormona de crecimiento porque porque quieren este, que crezca. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? No a todos se les da hormona de crecimiento, qué bueno fuera. Aparte que la hormona de crecimiento primero es carísima. Segundo, que la hormona de crecimiento, hay, para, que haga, para que sea buena, hay que darla por lo menos, por lo menos, cinco años antes de iniciar la pubertad, por lo menos. Porque una vez que cierra la epífisis, no crece nada, por más hormona de crecimiento que le den. Entonces, por lo menos se le tiene que dar uh, cuatro años antes de iniciar la pubertad. Segundo, que son caros. Uh, y, uh, y, y tiene sus, sus eventos adversos, pero son leves, ¿no? Eh, pero eso sí, si está bien indicado, si está bien indicado, y se le da cuatro años antes de la pubertad, eh, crecen, crecen siete centímetros más... Si no le hubieran dado hormona de crecimiento, o sea que se si funciona, sí funciona, pero en las, las indicaciones no en todos los niños. Por ejemplo, lo que sí está indicado definitivamente es cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal crónica, cuando hay los síndromes, síndrome Tarn está indicado, está indicado, el síndrome Prader Willi está indicado, el síndrome Nunan está indicado, en niños que son retardo de crecimiento constitucional o pequeños paradas uh, pequeños gestacional que no han recuperado su, su peso hasta los tres o cuatro años está indicado la hormona de crecimiento no está indicado el hormona de crecimiento en, eh, en aplo insuficiencia en este gen SHOX y también está indicado el hormona de crecimiento en la talla baja idiopática pero este eh, hay que darlo con eso. Cuatro años antes de la pubertad, es eh, semanal, en ampollas, y tienen que darle eh, este siempre, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el tratamiento depende de la enfermedad de fondo. Cuando está indicada, ya hemos dicho cuá, do, cuáles son las indicaciones del la hormón de crecimiento, la dosis, hay unos que opinan que es de 0.2 y puede ir hasta 0.4 por kilo, por semana. Por kilo por semana. Hay unos que va, hay unos que dicen que incluso puede ir hasta 0.7 miligramos por kilo por semana. Pero hay un estudio de Miller que sugirió que, que se usara una terapia combinada de tanto de hormona de crecimiento más un inhibidor de aromatasa. Esto este inhibidor lo que hace es retarda la unión de las epífisis. Entonces favorece más crecimiento, más talla, ¿no? Entonces uno puede dar hormonas de crecimiento, sí puede, dar, pero solo cuando está indicado, ¿no? Y en lo que es pronóstico eh, debe hacerse un diagnóstico temprano, ¿no? Para que el tratamiento sea temprano, ¿no? Porque eh, si no se da tratamiento adecuado a largo plazo hay problemas de aprendizaje, pero sobre todo hay disminución en la productividad de la persona como adulto y por lo tanto hay disminución de los ingresos económicos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que estoy en la hora. Doctor, una pregunta. Eh, dígame, dígame. Con respecto a la talla baja, o sea, la diferencia más que nada entre talla baja idiopática y la talla baja familiar, porque también mencionó que la talla baja idiopática tenía como cerca del hasta el 90% de historia familiar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellas entre dos? No, no, la talla baja familiar, usted, por ejemplo, eh, hay dos formas de ver. De sacar la talla, la talla baja familiar. Un ratito, voy a ver la. Eh, creo que acá tengo la, la, la lámina para repetirle de nuevo, ¿sí? Ay, eh, la talla baja familiar lo puede sacar por las, las operaciones que, que dije. Un ratito. A ver, un ratito, voy, voy, a, voy a pasar la lámina para explicarle. Este, la talla baja familiar este, lo pueden sacar de esta manera porque es la talla genética ¿no? la talla baja familiar que es la genética este, hay dos formas de, de sacar la talla la talla de los niños eh, considerando el, 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 la, la parte genética ¿no? hay una forma de sacar este, hay una operación también hay otra forma que es eh, talla del padre más la talla de la madre sobre dos también se puede sacar la talla final no o sea la talla materna más la talla, más la talla paterna sobre dos puede sacar la talla final no cuando uno habla de talla baja familiar se puede hacer otro tipo de operación lo que yo le decía en la talla en la talla familiar este uno puede encontrar eh, la, la talla final haciendo esta operación. Cuando uno habla de talla uh, baja familiar, eh, las características es, vamos a ver la diferencia que, que puse con retardo de crecimiento constitucional, ¿sí? Acá está. Cuando uno dice talla baja familiar, doctora, este, para diferenciarla de... de eh, eh, talla baja idiopática. Una cosa es talla baja familiar y otra cosa es talla baja idiopática. La talla baja familiar, si usted, por ejemplo, los padres son, son bajos, ¿no? si los padres son bajos, si la edad o sea normal, la pubertad está normal, y usted hace, y usted, eh, y usted ve las gráficas de que les he mostrado en el CDC, y usted ve el crecimiento, no el crecimiento, en el potencial genético, y siempre va a terminar en la talla de adulto, como talla baja, es, es ese paciente tiene una talla baja familiar, por todas estas características. O sea, los padres son generalmente bajos uno o ambos. Eh, la pubertad y la edad ósea son normales, normales. En cambio, en la talla baja, eh, en la talla baja idiopática, eh, la pubertad está retardada. Si bien hay una historia familiar, 60 o 90 por eh, que tienen una historia, ¿no?, de que puedan tener talla baja, este, una, una diferencia puede ser eh, en la pubertad. En la talla baja familiar, la pubertad está normal, y en la talla baja idiopática, la pubertad está, este, acá de tenerla. Entonces, en la talla baja familiar, uh, la pubertad está uh, normal. En la talla baja idiopática, ¿por qué es idiopática? Porque no es ni familiar, ni retardo de crecimiento, ni retardo del desarrollo constitucional, porque no es endocrina, no tiene ninguna patología, no tiene ninguna infección. No hay nada, por eso se llama idiopática. No hay nada. Entonces, este... Eh, si bien puede tener una historia familiar, en cambio en, en, en la talla baja familiar este siempre eh, o los dos padres son bajos, o sea yo diría que la talla familiar ahí sería 100% porque eh, siempre o los dos padres o uno de ellos es bajo, ¿no? Acá solo el 60 o 90%. La otra es la pubertad, ¿no? Pero para que uno habla de idiopática doctora, eh, idiopática viene que no hay causa. O sea, que no hay patología, no hay infecciones y la talla es cercana al promedio de la familia, ¿sí? Por eso se llama idiopática, porque no hay ninguna causa. Es más, en varones y la pubertad está retardada. Si bien hay una historia familiar, no es 100%, ¿no? Este, en la, en, tanto en la familiar como el retardo de crecimiento este, en, la, en la familiar eh, hemos dicho que nacen normales, talla normal al nacer, desaceleran y a los dos o tres años ya se colocan en el percentil determinado genéticamente. Digamos, si el percentil es por debajo de dos deviaciones estándar, ahí se colocan. Y ahí crecen, crecen hasta los adultos. Esa es la diferencia con talla baja idiopática. Sí. Gracias, doctora. Sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Esta es la familiar, ¿no? Que por acá va, por siempre por abajo, esa es la, la talla baja familiar. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, nos vemos hasta la próxima.